desde la devota ciudad de Guatemala. ¿Caballero va a caminar en fila o se sube bien a la parte? Avanzamos, hermanos, por favor. ¿Quién causa tanta alegría? El Cristo del Consuelo, que viva la hermandad del Cristo del Consuelo. ¡Que viva! ¡Que viva el Padre Julio Barrios! ¡Que viva! ¡Que viva Guatemala Católica! ¡Que viva!
pegado bien a la banqueta. Encuentro de Jesús con su madre. Arrodillados. Nosotros os adoramos, oh Cristo, y os bendecimos, porque por vuestra santa cruz redimisteis al mundo. Y bien, ¿quién, señora, viéndoos así en llanto, osaría preguntarse por qué lloráis? Ni la tierra, ni el mar, ni todo el firmamento podrían servir de término de comparación a vuestro dolor. Dadme, madre mía, un poco por lo menos de ese dolor. Dadme la gracia de llorar a Jesús con las lágrimas de una compunción sincera y profunda, del odio y de la ingratitud de aquellos a quienes él había amado. A dos pasos estaba un leproso a quien había curado. Más lejos, un ciego a quien había restituido la vista. Poco más allá, un sufridor a quien había devuelto la paz. El pecado atroz. Si todas aquellas ingratitudes fuesen hechas al mejor de los hombres. Vamos avanzando, hermanos, por favor. Pero por absurdo, no ofendiesen a Dios. Mas ellas eran hechas al hombre Dios. Y constituían contra toda la Santísima Trinidad un pecado supremo. He ahí el mal mayor de la injusticia y de la ingratitud. Este mal no es tanto en herir los derechos del bienhecho. Ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y en nombre de nuestro fundador,
y el rojo simboliza el sagrado corazón de Jesús y su sangre redentora. Al colocarte en tu grandiosa imagen, queremos comprometernos a ser tus guineos. Queremos proclamar que las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre las de nuestra iglesia y que se aproxima tu gran consuelo sobre Guatemala. Y según la tradición moral, Jesús el Consuelo fue esculpido en el Valle de la Virgen entre los años 1830 y 1835. Se les atribuye a los hermanos escultores y óleos Juan y Santiago Garrucha. La imagen es la única representación de la escuela escultórica guatemalteca que representa la edad de Nazareno de 33 años. Tiene una altura de 1.80 metros. El título del Consuelo fue dado por Fray Miguel Ángel Murcia debido a la dulce expresión de su mirada. La imagen de Jesús del Consuelo salió por primera vez en procesión en el año de 1850. También fue la primera procesión de los romanos a iniciativa del padre Leonardo López. Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz llegó a la colección en 1952 y